buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio informativo EZDB Matutino. Hoy viernes ya, 2 de diciembre de este año 2022, le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo. Mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta, de Diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día, Daniel, a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros. Ya por fin es viernes. Ya es viernes. Larga y triste semana, pero pues bueno. Pues ya. Vamos viendo este mundial, que muchas sorpresas otra vez. Alemania eliminado por segunda vez consecutiva. Alemania eliminado otra vez. Japón líder de grupo. ¿Quién lo iba a pensar cuando todos veían a Japón y a Costa Rica como las grandes víctimas de España y Alemania? Pues le supieron jugar al último. Sí, sí. Yo creo que... Desde el triunfo con Alemania, ¿no? Y España, que pasó de panzazo, ¿no? Yo pensé que Costa Rica se iba a llevar la victoria e iba a calificar. Y no. Y al final no. No, aparte de que Alemania con el resultado... O sea, con el resultado inverso que estaba teniendo España, necesitaba pues de una goleada para poder pues ahora sí que revertir las cosas. Y bueno, pues no, desafortunadamente no se llegó. Gana contra el equipo de Costa Rica, pero no le alcanzó. Y bueno, pues por segundo mundial consecutivo fuera, quedó eliminado de este mundial de clubes. Y ya hoy viernes se define el último grupo, así es de que, pues bueno, pues hay que estar muy atentos a lo que pueda pasar. A Portugal al rato, ¿no? Ahorita Brasil, la noche. Sí, también. Brasil. Que Brasil así ya está calificado, ¿no? Y Portugal. Para redondear. También Portugal ya está calificado. Ya Portugal, una cosa mínima también lo que necesita para poder pasar a la siguiente fase y ver el próximo fin de semana. Los primeros encuentros de los octavos de final, así es de que pues hay que ver qué tal se pone esto. Pues pinta bueno, un mundial raro, ¿no? Con grandes sorpresas, esa goleada de España contra Costa Rica, que sí. Fue muy abultada, la derrota de Alemania, la derrota de Argentina, la eliminación de Alemania. Entonces, Marruecos clasificó, por ejemplo, un país que pocas veces lo habíamos visto en las segundas rondas. Y bueno, México eliminado también, ¿no? En sentido, Bélgica eliminado también. Bélgica eliminado también. Ayer, sí, sorpresivamente, sí, sí. ¿No? Así que bueno, ha sido un mundial bastante interesante, ¿no? Pues bastante raro también. Peculiar. También pues de muchas cuestiones que ha sucedido, pero pues bueno, pues al final de cuentas. Mira, hasta el momento, Milton. Prácticamente los clasificados pues es el Países Bajos, Senegal en el grupo A, Inglaterra y Estados Unidos en el grupo B, en el grupo C, en el grupo de México, Argentina y Polonia, en el grupo D, Francia, Australia, en el grupo E, Japón, España, y en el grupo F está Marruecos y Croacia clasificados. Y bueno, pues hasta el momento la clasificación en el grupo G pues es nada más Brasil, que ya tiene 6 puntos y que bueno, pues obviamente sí, ya nadie lo baja, al menos de que Suiza pues gane por una goleada, ¿no? Que se ve complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Y Portugal también con 6 puntos pues ya está prácticamente calificado. Y bueno, pues hay todavía hay 2 boletos por disputarse, nada más ya para definir los octavos de final, y pues prácticamente 6 equipos los que disputarán estos solamente 2 boletos, es solamente un boleto por grupo, Suiza, Camerún y Serbia, en el grupo G donde está Brasil, y en el grupo H donde está Portugal, pues Ghana, Corea del Sur y Uruguay, que prácticamente pues Ghana tiene pues más posibilidades. Aunque bueno, Corea del Sur y Uruguay pues también ahí con una combinación ahí pues medio extraña, ¿no? Y pues obviamente hasta el momento los encuentros para los octavos de final: Países Bajos contra Estados Unidos, Argentina contra Australia, y en la otra llave Japón contra Croacia, Inglaterra Senegal, Francia contra Polonia, y ahí hubiera estado México. Hubiera, pero
Pero Pero no no. hay, no hay. Y en el otro encuentro, Marruecos-España. Así es de que, pues hay que estar muy atentos a estas llaves. Que mi pronóstico, Milton, aquí en las primeras dos, creo que el encuentro de cuartos de final será Países Bajos contra Argentina. Y en el otro, De Marruecos, yo creo España. que sería Francia-Inglaterra en la otra llave. Puede ser bueno ese Francia e Inglaterra Habría si se diera, ¿no? que ver las otras llaves, para ver los encuentros de los Muy otros bien. dos de los otros cuatro clasificados, porque todavía faltan cuatro clasificados. Así es de que hay que ver Bueno, los resultados el día de hoy y pues esperar a a ver ver qué. qué sale. Perfecto. Pues muy bien. Pues vámonos, Milton. Ahora sí a la información de Ciudad Guzmán y la región sur Y del clima, ¿no? del estado de Jalisco. Ah, vámonos con el clima antes Vamos a para ver, ver porque hoy no si. amaneció tan frío. Y no amaneció lloviendo. Tampoco. Vamos a ver qué dice el clima. Vámonos entonces, sí. Ahorita regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. A continuación les comparto el pronóstico para el día de hoy y el fin de semana. En la situación meteorológica nacional, la zona de la Mesa del Norte y Mesa Central del territorio mexicano presentarán un aumento en las temperaturas habituales durante el transcurso de la tarde, mientras que en la noche continúan las temperaturas frías, principalmente en las zonas serranas de los estados de dicha zona. Todo esto debido a cambios térmicos en la masa de aire asociada al sistema frontal número 12. Por otro lado, los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas presentan probabilidad de lluvia, esto debido a canales de baja presión localizados en dicha zona. Asimismo, los estados de Occidente, Centro y Sur de la República Mexicana presentan probabilidades de lluvia, esto debido a un canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre Occidental y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México. En Jalisco se presentarán condiciones de nubosidad durante el día y la noche, con poca probabilidad de lluvia en la región costa sur del mismo. Para el área metropolitana de Guadalajara, el día de hoy se esperan cielos mayormente despejados, perdón, durante el día y la noche, con probabilidad de nubes dispersas durante la tarde. Para el fin de semana, también se espera que continúen las condiciones de cielos mayormente despejados durante el día y la noche, y el ambiente para estos 3 días continúa cálido durante el día y fresco durante la mañana, noche y madrugada. Las temperaturas máximas que se esperan para el día de hoy están entre los 28 y 30 grados y las mínimas entre 15 y 17. Es la información que se tiene para ustedes. Hasta la próxima y muy buen fin de semana. Bien, pues ahí está parte de esta información meteorológica, Milton, de lo que vamos a tener el próximo, pues el día de hoy, el próximo fin de semana, los otros 2 días, tanto sábado y domingo, pues para que se prevenga con estos pues cambios de clima, Milton, que hemos tenido. Así es, porque luego pues es época de enfermarse, ¿no? Normalmente las gripas y eso es lo que ¿Sí? pega mucho en esta época. Perfecto, muy bien. Ahora. Ahora sí vamos con la información policiaca, ¿no? Con Pues la que no, iniciamos. muy bien. Y lamentablemente vamos nuevamente hasta el municipio de Mazamitla, donde una mujer que se encontraba al borde de la carretera de la cofradía a Aquitupan, en este municipio fue asesinada a balazos por un hombre que huyó con rumbo desconocido. La Fiscalía de Jalisco, a través de su instancia regional, investiga el hecho criminal bajo el protocolo de feminicidio. La Policía Municipal de Mazamitla recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego en la carretera mencionada alrededor de la 1:35 horas. Y de acuerdo a las primeras investigaciones, se logró determinar que la víctima se encontraba en el sitio señalado cuando fue agredida presuntamente con un arma de fuego por un sujeto que huyó en un vehículo del cual no proporcionaron mayores características. Así que personal de la Fiscalía, así como peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, acudieron al lugar y realizaron las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso. Además, se realizó la fijación de indicios para integrar la carpeta de investigación. Y bueno, según las estadísticas del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte hasta el 31 de octubre de este año, en Jalisco han sido asesinadas 151 mujeres. De estos casos, solo 28 se les ha dado o se les ha catalogado como feminicidios. Así que, pues, lamentable lo que sigue sucediendo en este municipio de Mazamitla, ¿no? Sí. Que, pues, también el lunes comentábamos el asesinato de 3 personas, 2 hombres y una mujer, y el día de ayer platicábamos en torno a que la Secretaría de Turismo, pues, intenta hacer estas
campañitas en torno a limpiar la imagen del municipio. Y aunque el gobernador, como tú comentabas, intente minimizar diciendo pues ese ajuste de cuentas, pues de todos modos a la gente le Pues termina preocupa afectándole al final de exactamente, cuentas. sí, porque pues, aunque sea entre ellos, pues lo hacen en lugares públicos, ¿no? O sea, te puede tocar ver o el susto o cualquier situación, ¿no? Sí. No una como las tantas balas perdidas, ¿no? Que hemos reportado. Sí, más que nada es eso, ¿no? También otra de las cuestiones o las precauciones que la ciudadanía toma, Y pero las bueno. preocupaciones, ¿no? De la ciudadanía y pues y bueno, y a la baja el turismo en Mazamitla y sobre todo en una época alta y tan importante que era estas fiestas decembrinas, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues sí, pues bueno, continuamos con más de la información, Milton, y no despegándonos tanto de este pueblo mágico de Mazamitla. Fíjese que salió del camino. Oficiales de Protección Civil Mazamitla acudieron a la carretera Toscueca-Mazamitla en las inmediaciones de la Manzanilla de La Paz, lugar en el que una camioneta salió de la carpeta de la cinta asfáltica y cayó a un barranco de aproximadamente 5 metros de profundidad. Se indicó que el automotor era tripulado por 4 personas, de los cuales 2 de ellas presentaban fracturas en extremidades inferiores y 2 policontundidas solamente, realizando su traslado al Hospital Comunitario Mazamitla para su mejor atención médica. Ahí Bueno, está. ahí está. ¿Y qué más? Se salió. Y continuando con los accidentes, ahora otra salida de camino con volcadura, pero ahora como ya lo vemos prácticamente todos los días, en la autopista Guadalajara-Colima, en el kilómetro 23 más 800, que viene siendo en el municipio de Zacualco, un vehículo se sale, como vemos en la imagen, se sale de la cinta asfáltica y termina llantas para arriba. Hasta ese punto llegaron elementos de la Cruz Roja, quienes brindaron las atenciones prehospitaliares a una menor aproximadamente de 6 años y a la conductora del vehículo, mismos originarios de La Perla Tapatía. Pues sí, Pues ahí está. afortunadamente pues nomás fueron lesiones, ¿no? Pero sí se ve bastante aparatoso el accidente. Pues le atinó al túnel. Pues más bien se quedó el gordito. Pues sí. Pues bueno, Pues ahí ni se modo. quedó acentuado. Pues Pero ahí bueno, está. pues ahí está parte de la información. Y bueno, vámonos a ir a un corte comercial. Es muy breve, pero regresamos porque todavía tenemos más de la información que presentarles a todos ustedes a través de Informativo EZDB Matutino. Así es de que pues hacemos una pausa y regresamos. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Continuamos con más de la información. Muchísimas gracias a todos ustedes por continuar con nosotros y recordarles la línea de WhatsApp, que es 341-198-0678, para que usted se ponga en contacto
con nosotros. Bueno, vámonos a ir ahora hasta el municipio de Zapotiltic, Jalisco. Y es que, bueno, pues como ya es una tradición, pues año con año se lleva a cabo pues esta romería de la Virgen del Sagrario. Y bueno, pues la romería 2022 culminó con saldo blanco. Acompañada de miles de peregrinos, la Virgen del Sagrario un año más fue recibida con gran alegría por el pueblo zapotitlense. Como es tradición, la romería comenzó desde el municipio de Tamazula hasta llegar a Zapotiltic, un largo camino donde el gobierno municipal desplegó un gran operativo para salvaguardar la vida de los peregrinos. Gracias al apoyo de personal del ayuntamiento, se instalaron 5 puestos de hidratación en los lugares conocidos como Crucero de Villa, El Mirador, Los Pinos, La Marmolina y La Milagrosa, a través de los cuales se regaló agua y frutas. Así también el personal de tránsito, seguridad pública y protección civil atendieron con información y los primeros auxilios a las personas que lo necesitaron durante la romería 2022. Así también para dar la bienvenida a los visitantes y zapotitlenses en el tramo carretero conocido como Los Pinos, estuvo presente el presidente municipal Panchito Sedano, quien estuvo acompañado de los regidores Fernando Cárdenas Montaño, Alfonso Álvarez Sánchez Aldana, Juan Pablo García Jacobo y Fátima Gutiérrez Vázquez. Pues ahí está parte de esta información, Milton, que pues se llevó a cabo y que bueno, pues ya la Virgen ya está en Zapotiltic. Así es, va a estar todo el mes de diciembre y parte de enero, ¿no? Porque recordemos que ya cuando inician en enero las fiestas de Y se hace Tamazula, se otro hace traslado. el regreso, El regreso. el 30 de enero, 30, Por ahí, más o menos, sí, pues que 30, es cuando empiezan las festividades en 30 y Tamazula. primero, ¿no? Pero Por 30 y ahí. 31 de enero, es la entrada y al día siguiente los carros alegóricos allá en Tamazula, una tradición bastante interesante y bastante bonita, ¿no? Se junta mucha gente, pero sobre todo es más gente la que se junta cuando la regresan a Tamazula, ¿no? Es Sí. más gente la que hacen esa caminata, se van hasta Zapotiltic y pues casi toda la mañana, ¿tú? Prácticamente salen como a las 6 de la mañana, ¿no? Más o menos de Zapotiltic y se van caminando, obviamente van haciendo paradas en diferentes delegaciones de los dos municipios con misas y eso, entonces se alarga el viaje. Pues ahí está. Ahí está. Entonces. Pues bueno, y ahora nos vamos hasta el municipio de Gómez Farías, porque fíjense que está iniciando la declaratoria de Paisles como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Jalisco. Y esto va a ser en conjunto con los municipios de Tuxpan, Cuautitlán, de García de Barragán y este municipio de Gómez Farías. Y esto está por iniciar este proceso tripartita para la declaratoria de manifestación de Paisles, Patrimonio Cultural y Material de Jalisco. Esto con la finalidad de conservar estas danzas para las futuras generaciones, ya que muchos de los elementos de esta manifestación cada vez son más escasos y se busca que los tres municipios sean tomados en cuenta por igual para la protección de estas. Por tal motivo, se realizó una reunión con los municipios involucrados para llegar a los acuerdos pertinentes. El proceso de manifestación iniciará este viernes con el evento Ventana a la Tradición, la continuidad de una danza ancestral en Guadalajara. Bueno, y otra tradición de Gómez Farías que busca ser patrimonio cultural inmaterial del Estado de Jalisco. Recordemos que este año, después de muchos años de búsqueda, se logró que los tololos y las coloradas fueran patrimonio inmaterial. Perfecto, muy bien. Pues ahora a buscar la declaratoria, a ver cuánto dura, A Milton. ver cuántos años, se aventó como 6, 7 años. Sí. Pero bueno. Pero yo creo que ya Con la con la experiencia. experiencia y todo, esperemos que sea un poquito menos, ¿no? Sí, luego también se alarga por los procesos porque había presidentes que le metían mucho y otros que le bajaban. Entonces, coincidió que para los tololos colorados, pues los últimos tres, de Jaime, Ariana y Néstor, pues le impulsaron mucho esto, ¿no? Entonces, pues se logró. Vamos a Sí. ver qué pasa con este, ¿no? Y sobre Perfecto. todo que los tres lleguen a un acuerdo, ¿no? Y trabajen a la par. Pues sí. Pues ahí está. Entonces, vámonos con más de la información del municipio de Gómez Farías. En más de la información, fíjense que hacen posada a los abuelitos.
Hoy estuvimos muy felices conviviendo con la posada navideña con nuestros abuelitos mayores de los comedores asistenciales del DIF, en donde entre baile, risas, juegos, dinámicas y regalos pasamos momentos inolvidables. Así lo comentó el presidente municipal de Gómez Farías, Néstor de la Cruz. Agradeció a su esposa Marlene y a todo el equipo del DIF por este maravilloso evento. Muchas gracias a nuestros adultos mayores. Ustedes merecen todo nuestro reconocimiento y respeto. Este fue el mensaje que concluyó el alcalde. Ahí está parte de la información. Sí, se puso, nota que se puso buena la fiesta, ¿eh? La piñata los llevaron y Sí. dulces y Ya todo. empezaron las posadas. Sí, ya. A ver si ahora, a ver si en este año nos invitan a una, aunque sea. A ver si el canal hace una. ¿Por qué nosotros no? Habría que checar al rato, ¿no? Hay que ver al ratito, a ver cuándo y dónde va a ser la posada. ¿Qué más tenemos en información? Que te toque con intercambio, ¿eh? A ver si, ahora sí, Nino te rellena el tanque. Esperemos a ver si era así. Bueno, siguiendo con información del municipio de Gómez Farías, resulta que dentro del marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se realizaron actividades recreativas de sensibilización, estaciones de activación física y de lenguaje de señas, alumnos de educación especial de distintas escuelas del municipio por parte del Centro de Seguridad Social de Ciudad Guzmán, así como la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular número 79 y autoridades municipales. Y esto tuvo el objetivo de que las niñas y niños con dificultades de aprendizaje desarrollen sus capacidades y habilidades entre iguales por medio del juego para favorecer a su desarrollo integral. Pues ahí estuvieron muchos niños participando en estas actividades de sensibilización. Muy bien, pues bueno, pues ahí está parte de esta información. Y bueno, pues vámonos a ir rápidamente a un corte comercial. Es el segundo que hacemos, es muy breve, pero regresamos porque tenemos más de la información. Antes de irnos al corte, pues bueno, le adelantamos que una de las siguientes notas es de que por fin ya se está buscando una reglamentación para el uso de las instalaciones de este malecón. Y bueno, pues hay que ver. Cuáles serán, si ya se nos dio o no algún adelanto de, O atole con el dedo. pues sí, también. Digo, que no llega a nada, ¿no? Nunca. Que quede como proyecto y Pues sí, propuesta. no, y si no lo quieren, lo voy a empezar a agarrar yo para empezar Voy a hacer a hacer negocio. negocio ahí. Voy a cobrar al baño. que al cabo ahí nos llevamos el papel y todo. ¿Para qué quieres? Mejor algo ecológico. Ahí le vas arrancando Le vamos al tule. arrancando al tule Al tule. para así decirme que le vamos Papel quitando. ecológico. Raspará. Sí, cálale, cálale. No sé, habrá Ve que haciendo checar. pruebas, ve haciendo pruebas. O si no, adelgázalo. Yo me he tocado ver en algún una expo de ciencia y tecnología, creo que fue del tecnológico, Ajá. donde hacían libretas con tule, con hoja de tule. Pues habrá que ver. Y pues un papel. Se veía bueno. Habrá que checar, Habría que habrá que checarlo. checar eso. Pues bueno, vámonos a ir a un corte comercial y regresamos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo.
También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Continuamos con más noticias. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando. Y bueno, pues tenemos más de la información, Milton. Y vámonos ahora sí con el tema de pues esta reglamentación del malecón, porque pues si bien tuviste la oportunidad de platicar con un actor político. Así es, recordemos que hace algunas semanas armamos esa polémica en la cual, después de varias denuncias ciudadanas que nos hicieron llegar y después de darnos alguna vuelta por el malecón de la Laguna, que ya comenzaba a tener sus detalles, ¿no? Lo de la barda que se desgajó con el, o más bien se agrietó con el temblor, de esos maleconcitos flotantes, uno de ellos que se hundió, y detalles, ¿no? También la denuncia de que no había botes de basura, pero ya después el gobierno municipal instaló botes de basura, los baños cerrados. Y después de esas entrevistas que le hicimos a Beto Esquer, secretario de Asistencia Social, donde pues decía que el municipio no le interesaba, y presentamos también la respuesta del gobierno municipal diciendo que pues no lo habían entregado. Y precisamente es lo que hacía falta, el reglamento para ver cómo va a operar, ¿no? Porque es del gobierno del estado, es del municipio, o incluso es del CODE. Pero el CODE, desde un principio, o es de cualquiera que lo agarre, o es el que digas mío, ¿no? Así que el CODE dijo, el hangar y todo eso es mío. Ahí para allá hágase bolas, ¿no? Sí. Entonces la regidora Laura Martínez, pues para evitar este punto gris, por decirlo de algún modo, con tierra de nadie, hace una propuesta de reglamentación ante Cabildo en la sesión pasada, pues sí, antepasada, porque ayer hubo una. Donde se hace la propuesta, platicando con el CODE, platicando con Remo y Canotaje, con algunas personas interesadas en el tema, y bueno, fue aprobada por unanimidad. Esto quiere decir que se va a comisiones, y en comisiones pues se va a revisar, se va a enriquecer, se le va a agregar, quitar, y esperando que en algún momento, en algún día, pues lo vuelvan a subir a Cabildo para que sea aprobado, y ahora sí hay una reglamentación. También sobre lo que sí se comentaba Alejandro Barragán, de que no me lo han entregado el CIOT. La CIOT, al parecer, ya vinieron a revisar la obra y ya arrancó esa parte de lo que viene siendo la entrega del malecón al municipio. Bueno, pero bueno, vamos viendo lo que nos platica la regidora de MC, Laura Martínez, en torno a la propuesta de reglamentación. Vamos. Vamos a ver. Thank you.
platicarte que hace una semana se subió esa propuesta de reglamento. Te platico muy brevemente cuál es el proceso legislativo que llevamos los regidores cuando queremos, en este caso es creación de un nuevo reglamento, se sube al pleno con una propuesta y se deriva a comisiones para ahí ser analizado, enriquecido, y una vez que en las comisiones estemos de acuerdo, vuelve a subir al pleno ya para aprobarse y publicarse. Ya tiempo que traía yo la inquietud de presentar este reglamento, al final es un proceso. Hay que tener, como ya lo dije, una propuesta y luego enriquecerla. Pero ya está en ruta, ya está presentado, fue aprobado en el pleno por unanimidad y entonces ya en días venideros vamos a empezar su estudio. Sí, es correcto. Para yo armar mi propuesta, sí, bueno, obviamente tuve la ayuda jurídica de un par de asesores, pero sí lo mandé tanto al CODE como a una de las asociaciones, la de canotaje, si mal no recuerdo, para que también enriquecieran, dieran su punto de vista, y así es como va la propuesta. Ahora falta, obviamente, el enriquecimiento que le demos aquí entre los regidores. También el CODE quedó como invitado a las mesas de trabajo donde lo analicemos, porque desde mi particular punto de vista tendríamos que privilegiar en todo momento las actividades que realiza la escuela oficial ahí del CODE de Remo y Canotaje para que se armonicen las demás actividades que pudiera haber. Es correcto, a la gente de nuestro Zapotlán le está gustando mucho el lugar, aparte de ir a hacer ejercicio por las mañanas, mucha gente entra todas las mañanas a recorrerlo corriendo o caminando, pero aparte de eso se ha visto interés de hacer eventos culturales ahí. Y por supuesto que el reglamento que he propuesto lo va a permitir, pero siempre, como ya lo dije, privilegiando y de acuerdo a las actividades, a las competencias, a los entrenamientos que tengan ambas escuelas del CODE. La laguna y el malecón de la laguna, sabemos todos que los zapotlenses la reconocen como algo propio, a pesar de que no tiene un reglamento, todos nos hemos dado cuenta que se cuida, que se respeta, y bueno, ahora ya vamos lo haciendo de una manera más formal. Y decirle a todos los zapotlenses que estamos trabajando por el bien de la ciudad. Bien, pues ahí está parte de la información, Milton, así es de que, pues ya, como lo comentó la regidora Laura Martínez, pues van a tratar de hacer lo posible por reglamentar este malecón, y bueno, también habría que ver, Milton, cuando una vez que ya se haga esta entrega-recepción que tanto pide el gobierno municipal, ahora habría que ver qué es lo que va a pasar. Si solamente va a ser con el tema del mantenimiento, si se va... El cuidado y la seguridad. Sobre todo a poner vendimias, que a lo mejor yo no le veo como que tan higiénico. A lo mejor pues para una... Como algo para, sencillo, ¿no? Para, como se dice vulgarmente, para gusguear nada más, o para botanear también, pues a lo mejor eso puede ser. Pero también eso es un círculo vicioso, ¿no? Porque si no va gente, pues ¿de qué te sirve tener vendimia? ¿Sí? De lo que sea. Artesanías. Entonces, el chiste sería promover que la gente esté yendo, no nada más a hacer deporte, sino que vaya al turismo y que sepa que va a haber algo, ¿no? Que va a haber actividades, como la actividad cultural que tuvo la maestra Mabel Cortés. Uh-huh. Pues le fue muy bien, la gente le gustó la presentación y sobre todo el escenario, el escenario natural que es el lugar. Entonces, con ese tipo de actividades provocas que la gente vaya y ahora sí, turísticamente y económicamente lo puedes explotar un poquito más. Ahora, también que cuidar mucho que no vayan a caer como siempre, ¿no? Pues nada más a mis amigos o a la gente que me sigue como partido, pues les voy a dar chance que vendan, y a los demás, ¿no? Pues sí. Los famosos monopolios, ¿no? De estos grupos que se dedican a vender, que nada más unos cuantos lo hacen, y si no estás con ellos, pues no cualquiera lo hace, ¿no? Así es. Pues bueno, pues ahí está. Parte de la información. Vamos a estar atentos porque pues esas reuniones de comisiones en realidad van a empezar hasta el mes de enero, porque ahorita se van a enfocar al presupuesto del próximo año. Es que pues, esperemos
que próximamente pues esté. Hasta enero o febrero, más o menos. A ver, marzo o abril. Mientras voy a hacer mi negocio yo allá. O mayo, junio. Pues habrá que ver. Pues sí, vamos a ver qué pasa. Esperemos que algo bueno. Perfecto. Pues vámonos a más de la información, porque pues también hay una nota estatal por el tema del INE. Así es, se juntaron los diputados locales y federales del PRI para defender al INE. Recordemos que ya realizaron una marcha, al igual que en muchos estados del país se realizó, y pues están con el tema de la defensa del INE, ¿no? De que no quieren hacerle los cambios que Morena está proponiendo. Así que vamos a escuchar a la presidenta del PRI Jalisco y diputada federal. Vamos a escuchar también al diputado local Hugo Contreras y a otros actores priistas sobre este tema. Perfecto. Vamos a ver, qué nos platican. Muy buenos días. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Agradecemos la presencia de nuestra presidenta, diputada federal Laura Haro. De la misma manera, los compañeros diputados federales, Pillo Fuentes, está aquí presente. Agradecemos la presencia también del coordinador de los diputados locales, Hugo Contreras, de la diputada Verónica Flores, del diputado Julio Covarrubias, de nuestro delegado. Y como ustedes saben, hace días el partido participó de una manera ordenada en la marcha de la defensa al INE. Y también desde el Congreso, nuestra dirigencia nacional, nuestro líder de los diputados federales, nuestros diputados federales, han manifestado de manera firme y convencidos de que tenemos que defender la democracia de nuestro país. Es por eso que el día que sea y cuando sea, una vez más les decimos que se va a votar en contra. Ustedes saben la postura que ha tenido el partido y lo que quiere instaurar este gobierno, quiere instaurar una dictadura. Parece que el presidente y Morena han aprendido bien el decálogo de los países que han instalado y que han tenido dictadura y que han acabado con la democracia en sus países. Una vez más le reiteramos desde este comité, desde Jalisco, que estamos dispuestos a defender el INE y hacer lo que sea necesario por tener libertad y tener una democracia justa donde todos los mexicanos podamos participar con libertad. Le voy a ceder el uso de la voz a nuestro diputado federal, Lupillo Fletes, para que nos dé también su posicionamiento desde el Congreso. Gracias. Saludo a cada uno de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Así como lo mencionó mi compañero, el día de hoy representamos nuestro compromiso con la institución que le da certeza de imparcialidad a los procesos electorales, así como uno de los pilares de la democracia en nuestro país. Así como dicen nuestras playeras, juntas y juntos vamos a salvar al INE. Y digo que vamos a salvar porque ya conocen cómo juega y trabaja Morena. Cuando saben que van a perder, utilizan sus mañas para prolongar su derrota, y esta semana que se iba a votar la reforma electoral y donde nuestro partido, firme con sus convicciones, votaremos en contra, lo volvieron a retrasar. Hoy les digo a las diputadas de Morena, pueden retrasar la votación el tiempo que quieran. Hoy las diputadas y diputados priistas, así como los de la coalición, vamos a votar en contra, porque el INE no se toca. Muchas gracias. Muy bien, Lupillo. Continúa el diputado Hugo Contreras, de los diputados locales. Muchas gracias. Con la representación y con el permiso de mis compañeros diputados locales en el estado de Jalisco, la diputada Hortensia, la diputada Verónica, la diputada Ana y mi compañero diputado Julio, y en mi carácter de coordinación, reafirmar y acompañar en todos los términos a nuestros diputados federales, a nuestro partido, en la postura firme y contundente de que al INE no se le toca. Y como ya lo dijeron aquí, el día que sea, a la hora que sea, el PRI se mantendrá firme y no va a votar esa reforma que lastima y vulnera las instituciones democráticas que a este país y a nuestro partido le ha costado mucho tiempo. Y vale la pena también, en este momento, en mi calidad y en mi representación de presidente de la CONALPRI, de la Confederación Nacional de Legisladores Priistas, porque tengo la comunicación con sus coordinadores de los 32 estados del país, que hay el ánimo, el entusiasmo y la firmeza
de respaldar contundentemente la postura de nuestro partido de defender esta institución. Por eso decimos, entre todas y todos defendemos el INE, entre todas y todos vamos a defender a México. Bueno, pues reiterar nuevamente la postura que ha sido clara, contundente, por parte de las y de los priistas del PRIismo nacional. Si fuimos las y los priistas quienes consolidamos las grandes instituciones de ese país, seremos las y los priistas los que defendamos y los que protejamos y fortalezcamos las instituciones de nuestro país. A la sociedad mexicana le ha costado muchos años vivir en un régimen democrático, que por supuesto que debe de ser, que se puede perfeccionar, claro que sí, como todas las instituciones, pero lo que no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia es que este régimen autoritario de Morena, berrinchudo, caprichoso y que no les gusta perder, vayan a instaurar una dictadura en nuestro país. Esa será la tercera reforma constitucional que pierde el presidente de la República. El presidente de la República se planteó a su llegada al gobierno romper el régimen democrático. Eso fue lo que prometió, un cambio de régimen. Y esa será la tercera derrota acumulada, histórica. El presidente, este gobierno de Morena, quien más ha perdido reformas constitucionales. Perdieron la reforma eléctrica, perdieron la reforma de la Guardia Nacional y perderán la reforma electoral. Así que Morena se consolida como el régimen más perdedor, más berrinchudo, más inestable. Y lo hemos dicho, lo refrendamos. El día que sea, a la hora que sea, estaremos las y los priistas listos para defender la democracia, para defender al INE, para defender a los tribunales electorales. Y ahí nos veremos. Una gran noticia. Vamos a defender la democracia y a salvar las instituciones de nuestro país, las instituciones democráticas. Muchas gracias y que nuestro delegado Carlos Cruz, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, nos pueda brindar un mensaje. Muchas gracias, Presidenta. Sin duda que la presencia de nuestros diputados federales, de nuestros diputados locales, de nuestra dirigencia del Comité Ejecutivo Estatal, da una muestra clara de la unidad del Partido Revolucionario Institucional. Por indicaciones de nuestro presidente Alejandro Moreno Cárdenas, en las 32 entidades federativas, se realiza este ejercicio de rueda de prensa, de información a la ciudadanía, de lo que el PRI está realizando en la Cámara de Diputados. Como ya se ha comentado y todos ustedes saben, Morena con sus artimañas ha retrasado esta votación y la ha programado para el próximo martes. Seguramente ellos tendrán estrategias para confundir nuevamente a la gente en sus eventos que ellos realizan en las mañaneras. Seguramente habrán de confundir a la gente con este tema de la defensa del INE. El pasado 13 de noviembre, creo que la ciudadanía dio una muestra clara de esa manera de manifestarse libremente para defender al Instituto Nacional Electoral. Hoy el PRI, que fue el creador de las instituciones democráticas en este país, pues también toma esa decisión de defender al INE, y el INE, como bien lo ha dicho nuestra presidenta y nuestros diputados locales y federales, el INE no se toca. Por eso manifestamos que independientemente de que retrasen una semana, una quincena o un mes, el PRI tiene la postura firme y clara de defender al Instituto Nacional Electoral. Y estoy seguro que los partidos aliancistas, junto con el PRI, habremos de votar en contra, a favor del Instituto Nacional Electoral. Felicidades al Comité Ejecutivo Estatal por esta convocatoria, y bueno, agradecerle a nuestras diputados locales y diputados federales su presencia aquí, en su partido, el Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Bien, pues ahí tuvimos esta participación de los dirigentes, de algunos actores políticos de
Partido Revolucionario Institucional. Pues sí, ahí está. Del INE. Con el pleito del INE, a ver qué va a pasar, ¿no? Porque es un tema que va para largo. Así es, Milton. Pues bueno, señores, hemos llegado ya al final de este espacio informativo EZDB, agradeciéndoles a todos ustedes el favor de su atención. Muchas gracias a toda la gente que tuvo la fortuna y la oportunidad de podernos acompañar durante toda esta semana. Y bueno, pues cerramos, Milton, ya pues esta semanita más y empezar la próxima con todo, porque ya se vienen el aguinaldo, perdón, las posadas y, pues y Navidad. Pues eso yo no lo conozco, el aguinaldo, pero pues igual. Pero querías andar de emprendedor. Pues aquí andamos, así es de que pues ya ni habla. No, Milton, y nos veamos también al rato, ¿sí?, en el canal 4 y en nuestras redes sociales con el programa Hablemos de Frente, 9 de la noche, donde pues vamos a platicar un poco, un resumen de toda la semana, así que pues hay bastantes temas, hay mucho que decir, y recordarles que el diario El Volcán en su versión impresa pues está en circulación, puestos de revistas, tiendas, kiosco, y nos vemos durante el día en las redes sociales, tanto de diario como de Enlace Zapotlán, y pues que tengan un feliz fin de semana y nos vemos, si no en la noche, pues el lunes. Perfecto, muy bien, pues gracias a todos ustedes, nos despedimos y bueno, pues es todo por nuestra cuenta, así es de que gracias y nos vemos. Adiós.